Vamos a ver los números Foucault. Vamos a ver también cuáles son las parejitas de números al revés y al derecho que tienen más de 20 días que nos salen en primera. Vamos a ver cuáles son los números con más tiempo sin salir en primera y en cuáles sumando todas las loterías viejas. Vamos a ver cuáles son los números con más tiempo sin salir en ninguna de las posiciones y qué tiempo tenían sin salir los números que ayer en primera salieron y qué tiempo tienen esos mismos números sin salir en las demás loterías. Pero antes, señores, pero antes queremos felicitar a los que ayer cantaron bingo y agarraron ese palé perfecto que dimos ayer a jugar el 17 con el par de 7. Lamentablemente muchos no lo jugaron. Lamentablemente como salió en la gana más, algunos lo jugaron en la real. Lamentablemente otros vieron el video tarde. Y pues así es la suerte, así es la suerte. Pero me alegro de verdad que muchos hayan cantado bingo y hayan agarrado ese palé 17 par de 7, palé perfecto que dimos a jugar el día de ayer. Por ahí vienen unas estadísticas nuevas que vamos a ver. Posiblemente la veamos hoy. Voy a hacer lo posible. Si no, pues ya lo dejaremos para mañana. Miren. Vamos al grano. Vamos a ver cuáles son los números Foucault rápidamente. Rápidamente los números Foucault, cuáles son. Y vamos a ver, están por aquí, están por aquí. Se me pierden a veces, se me pierden a veces. Se me pierden a veces los números Foucault. Aquí están, miren. Aquí están. Vamos a ver en la Leisa, cuáles son los números Foucault. Para aquellos que nos siguen o nos están viendo por primera vez, les explico que los números Foucault son aquellos números que tienen más de 300 días, más de un año, más de un año que no salen en una lotería específica. Por ejemplo, miren, fíjense ahí en la Leisa. En la Leisa, el 05 tiene 391 días que no sale. Ya es un número Foucault, así que vamos a ponerle aquí un colorcito rojo para el 05, que ya pasa de un año en la Leisa sin salir en primera. Fíjense que ahí ese par de 7 en la Leisa tiene 563 días que no sale en primera. Y pueden ver ahí también ese 35 y ese 51, ya con 300 y pico de día largo sin salir en primera en la Leisa. Ahí lo pueden ver. Eso es en la Leisa, cuatro numeritos con más de 300 días que no salen. En la gana más, ahí vamos a ver si hay alguno. Miren, sí, se metió ahí el 46 en la gana más. No teníamos ahí números Foucault, pero se metió el 46 ya con 305 días. 305 días para el 46 en la gana más. Ahí lo pueden ver. Vamos a ver si. Aquí, vamos a ver. Miren ahí, 46. En la gana más, 305 días que nos sale en primera. Bien, en la Lotería Nacional, vamos a ver. Ahí tenemos tres numeritos con más de 300 días. Miren, ya es el 59. Recuerden que cuando ellos se están acercando al año, le ponemos ese colorcito negro. Y ya cuando pasan, entonces le ponemos el colorcito rojo, indicando que ya es un número Foucault en la Lotería Nacional. Más de un año para el 59 en la Lotería Nacional. Ahí tenemos el 04 y el par de 4. Con más de 300 días, ahí lo pueden ver. Lotería Nacional. New York tarde. No, esa lotería, señores. Miren ahí, tenemos ahí 3, 4, 5, 6, 7, 8 números con más de 300 días que no salen en esta lotería New York tarde. Más de 300 días, miren ahí. Vamos a ver si podemos. Miren aquí. Fíjense aquí.
los números, perdón, aquí están los números, vienen aquí los números. Y fíjense aquí el tiempo en día que nos salen estos números en la New York tarde. Fíjense que el que más tiene es ese 20 con 633 días que nos sale esa combinación 2-0 en la New York tarde. Recuerden que esta lotería New York es la lotería number de New York. Y aquí tomamos los últimos dos números para coger el número en primera. Bien, pero si lo vemos así, como tal, el pick 3, como le llaman, esa combinación 2-0 tiene 633 días que nos sale en la lotería number, pick 3 de la lotería number. 633 días que nos sale, pero aquí es el 20. Aquí es el 20, tiene 633 días que no sale el 20 en la New York tarde. Y fíjense ahí los demás, el tiempo que tienen. Miren, ya este 69 también, vamos a poner un colorcito rojo. También 69, ya pasa de un año. Señores, estamos hablando de que esta lotería tiene 6 números con más de un año que no salen. 6 números, miren ahí. Vamos a ver si lo vemos todos juntos. Ahí está, miren. 03, 20, 25. Par de 4, 6, 9, 82. 6 números con más de un año que no salen en la New York tarde. Eso es bastante. Y ahí tenemos el 01 y el 35 con más de 300 días. Bien. New York noche. Vamos a ver. Esta tiene que estar igual. No, miren. Tenemos ahí solamente el 10 y el 24 con más de un año, y ahora el 76 que tiene ya 368 días que no sale en la New York noche. Ahí lo pueden ver. Real, real, ahí tenemos en la real. Fíjense, solamente dos numeritos. Recuerden que ahí entró hace ya 45 días el 22, y miren ahí 62, justamente los dos terminan en 2. 6222 ya en la real con más de 300 días. Esta lotería, como la gana más, pues no estaban guardando números. Ya ahí por lo menos vemos dos ya en la real, y en la gana más vimos que tiene uno, el 46 me parece. Vamos a ver, 46 en la gana más. 46, exactamente. Miren ahí, 46 con 305 días. Y en la real tenemos ahí entonces al 22 y al 62. En la loteca, vamos a ver cómo anda la loteca. Fíjense ahí también. Esta está igual que la New York tarde. Miren ahí, 5 números con más de un año que no salen en la loteca. Mírenlo ahí, los números y el tiempo aquí en año que no salen. Bien, fueron los números Fuku. Vamos a ver entonces cómo andan las parejitas de números al revés y al derecho, con más de 20 días sin salir en ninguna de las loterías viejas. Miren, ahí tenemos solamente tres parejitas. Aquí podemos ver, por ejemplo, al 15. Miren el 15 aquí. 15, 15, 51, con más de 20 días que no salen en primera. Aquí vemos el tiempo también en días que no salen en segunda ni en tercera. Por ejemplo, ese 15 tiene 14 días que no sale ni en segunda, ni en tercera, ni en primera tampoco. Entonces, miren ahí el 25, 52, también con más de 20 días sin salir en primera. Y el 48, 84, con más de 20 días también sin salir en primera. Esas son las tres parejitas, al revés y al derecho, con más de 20 días sin salir en primera en las loterías viejas. Bien, entonces, ¿cuáles son los números que tienen bastante tiempo sin salir en primera? Más de 50 días, vamos a verlo. Más de 50 días. Miren, solamente hay dos numeritos ahí con más de 50 días sin salir en primera. Ahí están. Y los dos justamente terminan en 9. El 49, 79. 49, 79 con más de 50 días que no salen en ninguna de las loterías viejas. Fíjense aquí están. Ese 49 hace 4 días salió en segunda o en tercera,
Y ese 79 salió ayer, seguro, segurísimo, porque ahí no nos lo indica el sistema. Salió en segunda o en tercera el día de ayer. Bien, los números con más de 50 días que nos salen en primera. Vamos a ver entonces cuáles son los números con más tiempo sin salir en ninguna de las posiciones. Y ahí lo pueden ver, miren. ¿Lo pueden ver? Ahí lo pueden ver. 02, par de 4, 92 y el 93. Fíjense, ese par de 4, 92, tienen 27 días cada uno que no salen ni en primera, ni en segunda, ni en tercera. Par de 4, 92. Par de 4, 92 con más de 27 días que no salen en ninguna de las posiciones. Bien. Ojo con ese 02 y ojo con ese 92. Ojo con ese 02, ojo con ese 92. Y vamos a concluir con esta tabla. Miren, ahí están los números que ayer en primera salieron, qué tiempo tenían sin salir en la lotería que salieron y qué tiempo tienen sin salir en las demás loterías. Para muestra un botón, miren, por ejemplo, ese 53 que salió ayer en la loteca, salió ayer en la loteca, fíjense, tenía 367 días, era un número FUQ, el 53 en la loteca. O sea que vimos ahí que habían 5 números FUQ, o sea que tenía 6 números FUQ la loteca, porque tenía también ese 53, salió ayer. Fíjense ahí, miren, ahí tenía 367 días que no salía en primera el 53 en la loteca. Fíjense el tiempo que tiene que no sale en la real, 369 días que no sale en primera en la real. Ahí es que más tiempo tiene. Estaban ahí compitiendo la real y la loteca. Ya salió en la loteca, queda en la real 369 días para el 53 que no sale, 53 que no sale en la real. Asimismo pueden ver los demás, pueden ver que por ejemplo ese 24 que salió ayer en la Quiniela Palé, ahí tenía 63 días que no salía el 24. Y pueden ver aquí entonces que en la New York Noche tiene 439 días que no sale en primera esta combinación 2-4-24 en la New York Noche. En la New York Noche. Ese 04 que salió ayer en la New York Tarde. Miren, ahora que lo menciona 04. Recuerden que en las estadísticas de los números por semana calendario, ahí teníamos al 04, al 23, al 61 y al 80. Lo vimos ya a final de semana, salió el 80. O sea que se quedó para el próximo año de esa semana, se quedó el 04, el 23 y el 61. Y ayer justamente salen el 04 y el 23, 2 días después de terminar la semana. Salen junto el 04 y el 23, se quedó el 61. O sea que fíjense que aunque no salen en la semana que supuestamente debieron de salir, pues se pueden quedar para la próxima. Ahí vemos un ejemplo. Bien, entonces ese 04 en la New York Tarde tenía 42 días que no salía. Y fíjense el tiempo que tiene que no sale en las demás loterías, el 04. Donde más tiempo tiene es en la Lotería Nacional. Fíjense ahí, tiene 411 días que no sale el 04 en la Lotería Nacional. Ahí es donde más tiempo tiene. Bien, lo dejamos hasta aquí. Si te ha gustado el video, por favor, regálanos un like, compártelo por tus redes sociales y si no estás suscrito, hazlo en este momento activando la campanita de notificaciones para que desde que subamos estas estadísticas, pues YouTube te lo notifique de inmediato. Bien, entonces señores, nuevamente felicidades a todos los agraciados en el día de ayer con ese palé 17 par de 7. Me alegra de verdad de corazón, no, ustedes no se imaginan cuánto, que pues muchos, muchos lo hayan acertado con ese palé. Lamentablemente otros no, pero me alegra por los agraciados. Den gracias, bendiciones. Y mucha suerte.